Bonito caballo traes hoy, coyote. Es del amo. Me dijo que lo paseara. Y sabiendo que el jefe andaba por aquí, aproveché para traer la noticia. Habla. Que el nuevo jefe político es Ledesma. Y de una fiestecita hoy para festejarlo todo. ¿Le caemos, Ramón? La verdad, Antonio, estás jugando con fuego. Ya le has hecho muchas. Muchas, que son pocas, halcón. Mira, Toño, yo digo que negocio malo vale más dejarlo. No. No quedaré satisfecho hasta que el canalla de Ledesma pague con su vida el vil asesinato de mi padre y el de mi hermano. ¿Qué? ¿Te parecen pocas las infamias de ese? No. Y por eso ando contigo. Lo malo que todo se lo das a los pobres. Si cuando menos quedara algo. Y no te basta con el cariño de la gente honrada. Te me estás volviendo cobarde, Ramón. Y yo no quiero cobardes a mi lado. ¿Cobarde yo? Si uno escupe, que es aguado. Si no escupe, que es reseco. Ya se te olvidó cuando caímos a la diligencia y yo solo me eché a 9. A 2, Ramón. A 2. Cada vez que lo cuentas, le aumentas 1. ¿Verdad, mi chueco? Pues sí, jefe, pero la verdad que yo ni los 2 le creo. Está bien. Ya la agarraron conmigo. ¿Entonces qué? Óyeme, coyote. ¿Y estará ahí el destacamento? No, jefe. Nada más la guardia Ledesma. 8 hombres. Decidido. Yo no pienso en otra cosa que no sea mi venganza. ¿Puedes regresarte? Sí, jefe.
Muy honrado con su presencia, señora Castillo. Muy gentil, señor Ledesma. Están en su casa. Pase. Hágame el favor. El mejor vino de California para la mujer más bella de Sacramento. Señora, buenas noches. Buenas noches. Mi estimado señor juez, con las ganas que tenía de saludar. Con permiso. Paz. ¿Cómo que conocerá usted la sentencia? Me la imagino, señor juez. Hablemos un instante a solas, ¿quiere usted? Conforme. ¿Salimos? El alcohol no es realmente un problema. Ahora que le des más cuenta con la fuerza pública, verá usted cómo acaba con él. Ojalá. María, cuando me toca la fortuna de verte en mi presencia, no puedo contenerme. El halcón es como todos los cobardes, abusa de los débiles. Se dicen ciertas cosas sin embargo. Convénzase, asaltará al viajante solitario, pero jamás se atreverá a poner la cara cuando haya siquiera tres hombres reunidos. ¿Señor Castillo? ¡Aquí está el halcón! Espero de la gentileza de todos ustedes que sabrán perdonar la forma un poco violenta de presentarme. Pero es que ansío tanto ver de cerca a nuestro jefe político. Las damas, a mi derecha. Los caballeros, a mi izquierda. Vamos, ágiles de pronto. Y no te asustes, palomitas, que venimos por pichones. Lamento muchísimo no encontrar aquí al flamante jefe político. Mucho me temí siempre que su extraordinario valor le obligara a esconderse. Pero haremos todo lo posible por dar con él. Chueco, registra hasta el último rincón de esta casa. Y pronto. Solo el halcón podría atreverse a entrar en este recinto. Truanos, criminales, allanar de este modo la casa de la primera autoridad. Juro que haré pagar con la horca esos desmanes. ¿Miedo? No, jefe. Para el medio día que me falta, como quiera lo completo. Se me hace que va a ser inútil buscar a este. El asesino es más cobarde que un topo. Te digo que ese hombre no se deja en su empeño. Debemos escapar cuanto antes. El peligro es inminente. Ya volveremos después. No. ¿O de verdad piensas en huir? ¿Tú, el jefe político? Indudablemente. ¿O qué? ¿Prefieres que me maten? Según parece, no tendré oportunidad de platicar con el señor alcalde. Aunque bien podría ordenar que le prendieran fuego a esta casa. Entonces, veríamos salir a esa rata de su madriguera. No quiero asustar a los distinguidos invitados del señor Ledesma. Aprovecharé mi tiempo en algo útil. ¿Me permitirán entonces que tome algunas cosillas para mis pobres?
señor. Señor, lo que llevamos encima es todo lo que mi madre posee. ¿Y? Desde la muerte de mi padre, vivimos solamente de estos recursos y estamos solas. ¿Y no cree usted, señorita, que la pobre gente del pueblo tiene muchos menos recursos que ustedes dos? Tiene usted razón, señor. Pagarán esto. ¿Qué dices, Calandia? O te callas o te apachurro el nido. ¿Por qué me tutea? Tuteame tú también, viejito. Ándale. ¿Quiere usted regalarme este dije? Lo tiene usted ya en sus manos, señor. Como un regalo. Ahora soy yo quien agradece. Miserable. Perdón, pero mis pobres lo necesitan más. Prometido. La felicito, señorita. Consérvelo y que Dios los haga muy felices. Gracias. Muchas gracias. Lo hemos buscado por todas partes, pero no se encuentra por ningún lado, jefe. Era de esperarse, pero no importa. Ya sabes que el tiempo ha sido siempre mi mejor aliado. ¡Vámonos! ¿Dónde estaba? ¿Para qué han salido ustedes? ¿Es esta la guardia de la primera autoridad de Sacramento? He tenido que batirme solo con esos bandoleros, sin recibir el respaldo de nadie. ¡Cobarde! No se atrevió a darme la cara, pero yo le juro que acabaré con él. Pancho, para ti. Toma, Pedro. Cirilo. Ahí va, Juan. Ándale, Cristiano. Pancracia. Tiburcio. Toma, Tomás. Pedro. Cristiano. Pancho, para ti. Veo que sigues con tu idea, reina. ¿Y qué voy a hacer? El halcón no es para ti, reina. Es un hombre que nos pertenece a todos. Es del pueblo y de los que luchan. Unos dicen que es un hombre bueno, otros que es un héroe. Lo es todo, mujer, para los que hemos recibido de la vida una injusticia. Ya no me hables, chueco. Lo quiero y eso es todo. ¿O qué? Si todos lo quieren, yo no puedo también quererlo a mi manera. ¿Están todos conformes? Esto, como ustedes saben, está destinado para nuestros amigos de la montaña. Creo haber hecho una repartición justa. Chueco, aquí dejo esto a tu cuidado. Ya mañana te encargarás de repartirlo, como te digas. Muy bien, jefe. ¿Al novio otro suerte, Antonio? No. ¿Qué te pasa, Antonio? Nada. Hablas de suerte porque trajimos un buen botín. Eso lo podemos hacer todos los días, Ramón. Pero lo que yo quería, lo que he querido siempre, no lo pude conseguir. Ledesma. Bueno, se escondió. Pero para uno que madruga y otro que no se acuesta. Vamos, ¿qué tienes, Antonio?
Lo de siempre. Esta obsesión. Es inútil revelar. Pero me revelo. Me revelo a creer que mi hermano haya muerto la misma noche trágica en que Ledesma asesinó a mi padre. Pero si yo mismo los vi. Cuando el padrecito Fray Servando venía bajando las escaleras con ustedes, achicharrados ya, tú corriste a mis brazos. La escalera se hundió. Después el humo lo tapó todo y ellos quedaron bajo los escombros. Como si tu padre los viera llamar. No más tú quedaste, Antonio. En fin, tú dices. Escucha, Ramón. Cuando tuvimos uso de razón, mi padre nos contó el extraño nacimiento que provocó la muerte de mi madre. Sí, Ramón. Tú sabes que Juan y yo nacimos unidos. Y que una angustiosa operación separó nuestros cuerpos, pero no las almas. Por eso sé que Juan vive. Él y yo somos como una misma persona. ¿Qué más quisiéramos? Ramón, te juro que Juan vive. Hay algo dentro de mí que siempre me lo dice. Bastante, ¿no? Podéis acabar, mexicano. No. Después de todo, los dos tenemos derecho a cortejarla. Nunca la sangre fue buen acompañamiento para una serenata. Cuando el rival es noble, no hay más que decir. Aquí tenéis mi mano. La dama misteriosa quedará complacida. Si no, ya lo veremos. Ahora mi preferida, Curro. Y dedicar los ojos más lindos que hay en Sevilla. Dos luceros del cielo de mi Sevilla ya no están en el sitio en que los miré. No los traen esos ojos las gitanillas, ni se han vuelto diamantes como pensé. Los busqué en las gotitas de agüita clara. El mar va arrastrando el Guadalquivir. Le rogué a mi guitarra que los hallara entre coplas que solo yo sé sentir. Que me miren tus ojos, yo me el dulce misterio de su fulgor, y si son los luceros que yo he perdido, yo te juro entregarles todo mi amor. Pintaré tus pupilas con luz de plata y pondré en tus ojeras azul de mar. Dormirán cuando escuches mi serenata, esos ojos que nunca sabrán llorar. La luna y el sol, la noche y día, me dijeron que tú eras quien los tenía. En tus ojos los tienes, morena mía. En tus ojos que tienes hechicería. En tus ojos que tienes hechicería. Debo confesar que tan diestro en el duelo como en llegar al corazón de las bellas. Muy amable, pero celebremos el doble suceso, nuestra amistad y la hermosura de los ojos sevillanos. Señor de Gibraltar, no tiene tantos cañones como tiene mi morena en el pelo caracoles. Ay,
¿Qué pasa, Sebastián? Por favor, señorito Fray Cervantes. ¿Qué tiene? Pues necesita. Y Dios que lo alcancéis con vida. Ha llegado la hora de comparecer ante la justicia de Dios. Pero antes de irme, quiero que me escuches. Ahora que ya has recibido el título de abogado, debes ser ejercido. Y con la mente puesta en Dios, luchar por la justicia. Pero como Él nos lo tiene ordenado, sin odios, sin rencores, con un limpio corazón. Padre, ¿cómo podré olvidar todo el mal que me hizo Ledesma? La sangre de mi padre y la muerte de mi hermano claman venganza. No, hijo. La venganza no tiene cabida en el alma de un cristiano. ¿Cómo haré justicia entonces, padre? Si no, Dios no. ¿Conoces la ley? Aplícala. El uso de la fuerza podría hacer de ti un criminal. Mi brazo estará siempre al servicio de la ley y de la justicia. Se lo juro, padre. Gracias, padre. Me voy tranquilo. Porque sé que en aquella tierra de promisión, el nombre de tu padre, Juan Antonio Ruiz, volverá a ser respetado. Gracias. Ese ha sido el pensamiento de toda mi vida. ¿Cómo podré olvidar todo lo que ha hecho por mi padre? Ve a la misión de Santo Tomás. Ve a Fray Bartolomé. Dile que es la herencia que le dejo. Que fortalezca tu corazón. Que aliente tu espíritu para luchar por la restitución del bien. Acércate, hijo. Deja que te bendiga. Ah, y después vendrá lo mejor. 2 meses entre selvas llenas de animales y de indios que le arrancan la cabellera a los andaluces. ¡Asum mi madre! ¿Pero has visto, Curro? ¡Qué mujer tan linda! ¡Y qué ojos tan hermosos! Cuando se arreglan bien, no hay mujer fea, señorito. Óyeme, ¿y no son estas las pasajeras misteriosas? Las mismas. Y no sé cómo andan por cubierta. El capitán las guardaba como un tesoro. Diga usted, señorito, ¿cuándo llegamos en verdad? En mi vida creí que fuera tan grande el charco. Pues mira, si el viento nos acompaña, en una semana estaremos en Nueva Orleans. Ya saliste el tiro, niños, cuando ustedes gusten. Sí, ahora salimos. Señorita. Caballero. Es que... ¿no nos hemos visto antes? Es usted atrevido como todo californiano, pero su conducta... Es la de una persona que quiere entablar una conversación con usted.
Pues créame que no estoy satisfecha del placer que me produce hablar con usted. Señorita. Presumo que ni poniendo en juego toda su elocuencia, que no es mucha, logrará conseguir que hablemos. ¿Pero no vas a permitir que me presente? No. Solamente quiero saber una cosa. ¿De dónde viene usted? Nadie tiene que pedirme cuentas de mis actos. Ya que usted no me deja ir, sea lo suficiente caballero para retirarse. Perdone usted, pero no lo haré sin saber de dónde viene esta dama con esos ojos que yo he visto en alguna parte. Dama, dice usted. Me extraña oírle pronunciar esa palabra, porque bien se ve que usted ha tratado mujeres. Pero damas... Se ve que no ha tenido usted suerte, señorito. Calla. Dígame, ¿quién es esa mujer? No sé. Nunca la había visto. Van para Sacramento. ¿Sacramento? Viajan en la diligencia. Y si ustedes no quieren perderse en el camino, sería conveniente que la siguieran de cerca. Buena idea, amigo. Muchas gracias. Vámonos, curro, que tenemos que alcanzarla. ¿No sería mejor tomarnos otro chatillo de este jerez indígena que no está de retoma? Mis ojos se están mirando, jefe. ¡Qué sorpresa! Tengo unas ganas, jefe. ¿Te damos, Antonio? No hay tiempo que perder. ¡Adelante! ¡Vamos! Thank you.
tenga miedo, señorita. ¡Aláchense! Caballero. ¿Está usted bien, señorita? Sí, señor, gracias. Mi padre sabrá recompensarme. Señorita, le ruego que venga a Sacramento para que él pueda darle las gracias personalmente. Iré con mucho gusto. Es más, ahora tengo que ir de todos modos. Permítame preguntarle, ¿puedo saber ya quién es usted? Me llamo Luisa Ledesma, hija de don Enrique Ledesma. Humberto de Jiménez. Nos escoltaremos hasta Sacramento. Si gustan acompañarnos, ¿usted no se va a negar, verdad? Diciéndolo su señorita y pidiéndomelo usted, aunque tuviera que vérmela otra vez con el gavilán. Siento, señor de Jiménez, y le ruego que acepte el ofrecimiento de mi hija. Es usted muy amable, don Enrique, pero mi permanencia aquí será muy corta. ¿Tan mal lo hemos tratado? Todo lo contrario, pero asuntos personales me obligan a continuar el viaje. Traigo una carta para el señor gobernador y otra para el señor Rafael Sepúlveda. Sepúlveda, gran amigo mío. Y traigo otra también para el señor... Sí, Juan Antonio Ruiz. ¿Para don Juan Antonio Ruiz? ¿El padre de los mellizos? ¿Mellizos? No sabía que tuviera hijos. Pero cómo no, si antes de irme a España jugué con ellos. ¿No te acuerdas, padre? Sí, es verdad. Pero desde tu partida han sucedido cosas que... Dígame, señor Jiménez, ¿quién manda esa carta? Un viejo amigo mío que reside en España. ¿Pero qué? ¿Esto le causa alguna extrañeza, don Enrique? De ninguna manera. Sino que esa carta no puede llegar a su destino. Existe la circunstancia de que Ruiz ha muerto. Vaya. ¿Y Fray Bartolomé, el superior de la misión de Santo Tomás? Fray Bartolomé vive, señor Jiménez. Pero tan viejo y tan achacoso que el pobre hombre no recibe a nadie. Y la verdad, no vale la pena emprender una larga caminata para encontrarse con que el viejo despacha a todo el mundo con cajas destempladas. Bueno, pero ¿y los gemelos, padre? ¿Se acuerda usted de ellos? Muy vagamente. Era yo tan pequeña. Perdone, señor Jiménez. ¿Cuándo piensa ir a la misión de Santo Tomás? Con lo que me ha dicho usted, creo que haría mejor en quedarme. Naturalmente. Luisa, hija mía, procura convencer a nuestro amigo para que se quede en Sacramento. Estoy un poco cansado. Con la venia de usted. ¿Salimos? Encantado. Hombre, Azorín, con decirte que apenas salíamos a cubierta. ¿Con qué viajaban ustedes de incógnito? Ay, cómo no te conocí en Sevilla. ¿Y dónde te metiste que no te encontrabas? Vivíamos en la esquina Chavada. No me digan más. A la huerta de la Girarda, en la casa de los barcones panzúos. Por verla aquí rodeada de tanta belleza, bien vale la pena haber hecho un viaje tan largo. ¿Le gusta California? Mucho. Parece que todo espera la caricia de su mirada. Yo también la esperaría si... ¿Sí? ¿Qué, Humberto? No sé cómo explicarme. Ante usted siento deseo de decir tantas cosas, y sin embargo las palabras no acuden en mi vida. Después de todo, qué pobre es el lenguaje para decir todo lo que se siente. Sin embargo,
Yo estoy dispuesta a escuchar lo que usted quiera decirme. Luisa, permitirá usted que le bese la mano. Dichoso el mortal que se ha llamado para hacer su felicidad. Y mucho más feliz aún si la elección de usted está hecha ya. No soy yo quien debe hacer esa elección. Es asunto de mi padre. Y si quien él escoja no le agrada a usted. Y si usted amara a otro. No está permitido amar a un hombre antes de saber si es el destinado para esposo. No ama usted a nadie. A nadie. Y aún no he sentido necesidad. Pues entonces, Luisa, tendré que irme de Sacramento. No tengo otra alternativa. No se vaya usted, Humberto. Si me quedo, ¿podré abrigar alguna esperanza? Luisa. Vámonos, es tarde. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, Luisa. Hace 40 años que conozco la vida de Sacramento, pero no sabía que Ledesma tuviera una hija. Sí, padre. Luisa, la que acaba de llegar de España. Luisa. Ahora recuerdo. Pero no es hija de Ledesma. Mira, hijo. Hace muchos años murió misteriosamente una mujer española, viuda, doña Luisa de Mindy. Aquella pobre mujer, al ver que su hija quedaba en el desamparo, nombró tutor a Ledesma para administrar los bienes que dejaba hasta la mayoría de edad de la niña. ¿Era rica doña Luisa de Méndez? Creo que sí, hijo. Por lo menos la hacienda donde vive Ledesma era suya. Y creo que también dejó una gran fortuna. Muchas gracias, padre. ¿Cuánto bien me ha hecho? Vuelve a visitarme, hijo. Siempre serás bien recibido. Ramón, he recibido noticias muy importantes. ¿Sí? El coyote vino a verme muy temprano. ¿Sabes quién venía en la diligencia? No. ¿Quién? La hija de Ledesma. Santo niño. Y el caballero defensor es un abogadito que parece pretenderla. Bueno, ¿y qué? Que vamos a visitar nuevamente a Ledesma. Otra vez la misma danza y yo que no sé bailar. Tu miedo de siempre, Ramón. No le vulga. Fíjate cómo tengo la mano en su sitio. ¿Y ahora qué prepara el jefe? Una nueva salida. Si vieras qué miedo me da algunas veces, Chueco. Reina, ¿tú crees en los presentimientos? ¿Qué me quieres decir? Nada de fijo, muchacha. Solo que, ¿sabes? Siento que no he de volver a verte. No digas tonterías, Chueco. Quédate aquí. Si ves algo, me avisas. Sí, señor. Le gritaré. No seas bruto. Entonces, quejado. Maulla. No será la primera vez que lo haga. Sí, señor. Thank you.
Déjeme que le explique, Luisa. Solo he venido a buscar pruebas en contra de un asesino. ¿Cómo? Sí, en contra de Enrique Ledesma. ¿Se atreve todavía a insultarlo? Despreciable ingrato. ¿Quién soy yo? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hace ese tío?
jefe. Pero todo está bien. Tres. Para mí, ya no hay casa. Que Dios te esté bien. ¿Usted aquí? ¡Luisa! ¡Luisa! ¡Te han llevado, Luisa! Pero yo sé por dónde. Han salido por el camino del atajo que yo los he visto. ¿Cómo son ustedes, imbéciles? No haber impedido esta atrocidad. Tranquila, niña. Aquí nadie te hará daño. ¡Bandido! La van a pagar muy caro. ¡El halcón! ¿Desde cuándo te viste así el jefe? Espérame aquí, Curro. Señorito. Cállate y espero. ¿Todo bien? Afortunadamente. Solitas bajan al agua sin que nadie las arree, ¿no? ¿Qué te pasa, Antonio? ¿No te has fijado que vengo solo? ¿Qué? ¿El chueco? ¿Y el indio? No hay tiempo para ponernos sentimentales. Otras cosas graves nos ocupan ahora también. Como te imaginarás, tuve un duelo con el abogadillo. Abogadillo, ¿eh? Un tirador de espada como ya lo quisiéramos por estos rumbos. Y algo más, Ramón. Un hombre tan extraño me hablaba y creía oír mi propia voz. Y cuando por algún destello de luz en aquella oscuridad pude ver algo de sus facciones, te juro que sentí un calofrío que me heló la sangre en las venas. ¿Ves visiones, halcón? No, mi viejo. Algo hay de muy raro en todo esto. Logré meterle la espada en el hombro. Pues bien, como si me hubiera tocado con el arma, sentí la punzada aquí mismo. Y lo peor es que me sigue doliendo. Aquí tengo el piquete bien clavado. No es mucho ya, en verdad, pero lo siento. Ay, hija. ¿Para qué andas creyendo en ángeles sabiendo tan lindo Dios? Muy pronto sabremos si es verdad lo que yo pienso, Ramón. En este campamento precisamente se encuentra la persona con quien apenas hace un momento me estaba yo batiendo. Tienes también enseñado a tu gente que lo han dejado entrar y acompañado. Que refuercen esas guardias inmediatamente. Y que estén donde estén, esos dos hombres sean traídos a mi presencia. Está bien, Toño.
Buenas noches. Me extraña que una señorita de su clase no conteste mi saludo. No acostumbro a hablar con bandidos. Cuidado con lo que dice, que no está usted en su casa, niña. Es mi prisionera y tendrá que hacer muchas cosas que yo demande antes de salir de aquí. Por nada de esta vida cumpliré una orden dada por usted. Entonces sabrá usted algo que no quería decirle. De usted no necesito saber nada. ¡El asesino de mi padre! ¿No quiere saber nada? Del hombre que después de matar a mi hermano arruinó para siempre mi vida. ¿Qué tengo que ver yo con todo esto? Todos sabemos que es una ley divina la que hace caer sobre los hijos las faltas de los padres. Y usted será la primera en pagar los crímenes de este canalla que es su padre. ¿Cómo se atreve a decir de mi padre que...? Humberto. Está usted hablando con el halcón. ¿El halcón? ¿Y qué entiendo yo de todo esto? Hace apenas un rato le di a usted la biblioteca de mi padre de otra manera y... Señorita, ¿trata de burlarse de mí o está usted loca? Humberto, ¿cómo puede tratarme en esta forma y decirme estas cosas? Ninguna estratagema es buena, señorita. Humberto de Jiménez. Es usted un hombre repugnante. ¡A callar! Usted no es más que la hija de un asesino. Óyelo bien, niña. Tu padre es un asesino. Antonio. Hermano. Yo lo sabía. Lo sabía. Sentía que vivías, hermano. Hermano mío. Desde ahora seremos dos contra el mundo y venceremos, Juan. Cuando salí de España, creí que lucharía solo. Pero contigo... No has olvidado a Ledesma, ¿verdad, Antonio? Olvidar a Ledesma. He dedicado mi vida a la venganza. Y llegas a tiempo, Juan. Los días de Ledesma están contados. Luisa, es para mí una dicha poderte entregar esto. Quizá recibas una amarga decepción de pronto. Pero comprendiendo la verdad, sabrás hasta dónde es necesario hacer justicia. Juan, ¿para qué hablas con ella? Es la hija de Ledesma. Si hubiera sido posible decírtelo en la biblioteca, no habría necesidad de esto ahora. Pero según parece, no tuve mucha suerte. Y la oportunidad se me presenta para hacerte conocer la verdad. Toma y lee. Como verás, Ledesma no es el padre de esta joven, sino un tutor que se hace pasar como tal para adueñarse de los bienes que a ella corresponden. No creo que la verdad de que me hablas pueda hacerme aprender más de lo que sé. Juan, ¿qué dice ese manuscrito? Luisa, del asesinato de mi padre y de tu pobre madre inocente, Ledesma tendrá que dar cuenta a los tribunales. Cuando me encontraste en la biblioteca de Ledesma, iba en pos de esa prueba contundente. Se trata del testamento de tu madre. Por él sabemos que Ledesma no es ni siquiera pariente tuyo, sino un vil impostor que la justicia se encargará de castigar. Sueñas, Juan. Durante años he luchado contra Ledesma. Llevo muchas cicatrices en mi cuerpo... Y vienes a hablarme de tribunales. ¡No! ¡Aquí la sangre pide sangre! La ley también pide castigo. ¿La ley? ¿Cuál ley? Aquí eso se llama Enrique Ledesma. Antonio, nada ganaríamos matando a Ledesma. Hay que hacerle sentir el peso de la ley. Y eso se consigue con inteligencia, no con violencia. Antonio... Tú puedes comprenderlo bien. Tu hermano tiene razón. Está bien si así lo piensan ustedes. Pero ya te convencerás de que aquí la ley no vale nada.
Luisa, perdóname todo el daño que te he causado. No, Juan, al contrario. Ahora podré ser feliz. Lo mismo diría yo. Pero no. Necesito hablar con Antonio. Aquí te dejo el escrito. Léelo con atención. Guárdalo con cuidado porque es la prueba definitiva en contra de quien te ha arrebatado tus derechos. ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué quieres, muchacha? Nuestro jefe ha traído una mujer al campamento. Sí, ¿qué te extraña? Se ve que es una mujer rica. No es como nosotros. No es en verdad de nuestra clase, reina. ¿Qué te pasa, muchacha? Escucha, la joven que está en Dichosa es una amiga. Amiga desde la infancia. La cuidarás como una hermana. Sé buena y solícita con ella. ¿Has entendido, reina? La palabra de mi jefe es una ley que debe cumplir. Gracias. Ahora ve y atiéndela. No, espera. Quiero decirte algo más. Es grave y doloroso. ¿Te acuerdas del chueco? No entiendo lo que quiere preguntarme. Reina, uno se acuerda solamente de las personas que han pasado. El chueco, nuestro compañero, nuestro amigo fiel, ha pasado ya para siempre. No estará más con nosotros. ¿Qué dice mi jefe? Sí, murió. Murió como debía, cumpliendo. Son demasiadas coincidencias. Primero, su oportunísima llegada cuando asaltaron la diligencia. Su entrada en esta casa, su interés por Luisa. Sí. Él fue quien rodó los documentos. El halcón. Humberto de Jiménez. Por algo desconfiaba yo del abogadillo. Creyó que su visita a la misión había quedado en secreto, ¿no? No entiendo, don Enrique. ¿Por qué huyó de esta casa? ¿Por qué encontramos los cadáveres de esos bandidos en el patio? ¿No comprende? Humberto de Jiménez y el halcón son una misma persona. Hay alguien aquí que lo tiene al corriente de todo. Y no puede ser sino uno de estos dos. Margarito me parece demasiado bobo. El coyote se nos pierde con frecuencia. Veremos si soy capaz de hacerlos hablar.
Yo lo amo. Por su madrecita, patrón. Sé que del tiro no sé nada. Perdóname. ¿Qué sabes del alcohol? ¿No quieres hablar? ¿Qué sabes del alcohol? El silencio excusa, coyote. Yo no me canso. ¿Qué sabes del alcohol? Así hago yo justicia, señor juez. Si me invitara y se dejara de tonterías legales, ya vería qué derechitos andaban todos. Está usted lista. Muchas gracias. Buenos días, muchacha. Muy bueno se vea usted, Dios, señorita. Dime, ¿quiénes son aquellos que están con el halcón? Son indios de la sierra, amigos a los que él favorece, como a todos los pobres. ¿Pretendes decirme que el halcón reparte el botín de sus robos entre la gente? El halcón es un bandido, señorita. Pero dígame, ¿quién es usted que no lo he visto antes? ¿Yo? Una amiga. Una gran amiga del halcón. Estás encantadora. ¿Descansaste? No pude dormir. La nerviosidad me hizo levantarme temprano. ¿Saliste tan de madrugada? Tenía ganas de sentirme cerca de la montaña. ¿Sí? Ven. Esta es la barranca del diablo, Luisa. Yo le llamo de la expiación porque he soñado muchas veces en colgar aquí a Ledesma. Antonio, qué amarga debe ser tu vida para que esté tan llena de odio. No, Luisa. Solo tengo uno, pero ese... Es que todo esto no te hace olvidar. Por el contrario, todo me hace recordar que crecí solo y desamparado. Tantos años como un bandido. Sí, Luisa. Como un bandido por cuya cabeza Ledesma ofrece una fortuna. No quise decir eso. Lo sé. Pero ¿qué cosa soy sino un bandolero? Un bandolero que no hace mal a nadie. No lo creas, Luisa. Sé que hago mal en perseguir la muerte de mi enemigo. Pero en muchos casos, matar es un deber y puede ser una virtud. A faltas diligencias, ¿verdad? Pero yo sé que repartes el botín entre los pobres y es lo que más me conmueve. Son mis gentes, Luisa. Los desheredados de la fortuna. Alguien tiene que velar por ellos. Qué noble eres, Antonio. No, solo que mi sufrimiento me ha hecho comprender el dolor ajeno. Si tú hubieras vivido como yo, perdido en la inmensidad del monte, sabiendo que más allá existe un mundo lleno de dolor, de pasiones y de sangre, comprenderías las noches que he pasado viendo apagarse mi vida como la luz de las estrellas. Antonio. Estoy empeñado en una lucha que me pone fuera de la ley, como si la ley de Dios no estuviera de mi parte. Pobre de ti, Antonio. ¿Cuánto debes haber sufrido? El sufrimiento vendrá cuando cumpla la venganza, porque entonces mi vida quedará vacía. No, Antonio. Tienes a Juan y me tienes a mí, tu amiga de la infancia. Luisa, si tú supieras cómo envidio a Juan. Él tiene un corazón fresco. En cambio, el mío está hecho en pedazos. No digas eso. La soledad te ha hecho daño. Pero no es la soledad de la tierra, sino la del propio corazón.
calle la promesa, mucho de engaño. No le des tu confianza, porque hace daño. Ay, 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 en las canciones llenas con su tristeza los corazones. Ay, 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 en las canciones llena con su tristeza los corazones. El amor es un dulce de los mejores, que nos da muchas penas y sin sabores. Ay, 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 no es nada, pero comiendo mucho no se empalaga. Ay, 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 no es nada, pero comiendo mucho no se empalaga. Te haya gustado la fiesta, Luisa. Además, te prometo mayores alegrías para muy pronto. Ya verás. ¿Te acuerdas de nuestra canción, Juan? Naturalmente. ¿Cómo podría olvidarla? Cántala conmigo. A fuerza, porque si la cantas tú solo, no sale bien. Verde California, California de ojo, tierra de romance, suelo de leyenda, de amor e ilusión. Hasta donde alcance mi voz hecha coro, diré que eres linda con todas las fuerzas de mi corazón. Canto a tus mujeres, que son todas bellas,
iguales que estrellas que adornan la magia de tu cielo azul. California linda, qué bonita eres, por eso de mi alma y de mis quereres, la dueña eres tú. Te cantan tus mares, te cantan tus valles, tu luz y tu cielo, y te canto yo. California linda, que mueres a sales, mi pecho te brinda toda su ilusión. De los arcoíris que pintan tus lagos, brotó mi esperanza. California linda, que hueles a sales, mi pecho te brinda. Puesto. Con permiso. Juan, quiero hablar contigo. ¿Tú dirás? Dime, ¿conoces Sevilla? ¿Por qué me lo preguntas? ¿Sabes, Juan? Hay algo en tu voz que me recuerda a España. ¿Sabes lo que es? ¿Qué? Dos luceros del cielo de mi Sevilla ya no están en el sitio en que los miré. Y sin saberlo, el Numancia nos trajo a la tierra que habría de unirnos. Para siempre. ¡Luisa! Déjanos solos. Solo porque eres mi hermano, no te castigo como aún. ¿Qué estás diciendo, Antonio? Tú lo sabes muy bien. Pero, ¿qué es esto? Quiero a Luisa para mí y no voy a permitir que mire tus palabras. ¿Y tú? ¿Has medido tus actos? No tengo que darte cuenta de lo que hago. ¿Te olvidas que aquí mando yo? ¿Y tú quién eres para ordenarlo? Yo no soy uno de tus bandidos. Pero vas a obedecer. Eso lo veremos. ¿Qué haces, Halcón? Antes tienes que matarme que tocar a tu hermano. Me avergüenzo de ti, Antonio. Maldigo la hora en que nos encontramos. ¿Qué pasa, Juan? Nada, Luisa. Pero es mejor que me vaya. ¿Irte? Sí. Regreso a Sacramento. Y yo contigo, Juan. No podría pasarme de tu lado. Luisa, ¿estás segura de que es a mí a quien quieres? Entonces partiremos al amanecer. Otra vez lo debo a usted la salvación de mi hija. Era mi deber. No sé cómo agradecerlo. Jamás creí que el halcón pudiera ser burlado de esa manera. Confieso que tenía del otro concepto. Criminal. Ladrón. Canalla. Pero es un pobre hombre. Pronto caerá en mis manos. Y entonces vas a ver de lo que soy capaz cuando odio.
Pero hablemos de cosas más agradables, Humberto. Me he dado cuenta de que está usted enamorado de mi hija. ¿Don Enrique? Señor. Sí. Forman una pareja admirable. Y para agasajarlos debidamente, he mandado preparar un platillo especial para usted, Humberto. Que lo traiga. Por la sorpresa que desee preparar. ¿Esto? Un halcón. Un platillo especial que va a comer usted. Sí. Te vas a devorar a ti mismo, Humberto de Jiménez, mejor conocido como el halcón. Señor. Silencio. Haga entrar al coyote. Halcón. Basta, llévenselo. Creíste que te burlabas de mí, ¿eh? Ahora no podrás escapar. Además de ser un canalla, es usted un pobre viejo infeliz. ¿Va usted a cometer una nueva infamia? ¡Cállate! ¿Te atreves a insultarme? Yo no soy tu hija. ¿Qué dices? Que no soy su hijo. Lo sé todo y pido a Dios que le tome cuentas por la muerte de mi madre. Asesinada por usted. Ha perdido el juicio. Ciérrenla. Ya se te acabó el dulce, compadre. Dígame, ¿qué es lo que van a hacer con el halcón? Lo van a colgar mañana en la plaza pública. Lo cuelgan, en la plazuela. Escucha, coyote, el halcón soy yo. Poldarán al abogadillo. Lo han confundido. ¡Maten a Juan! Tienes que salvar a Juan. Es tu hermano. Él quiso irse. Pero no entiendes. Lo hizo por ti y por Luisa. Me quitó a esa mujer. No. Antonio, piensa en tu padre asesinado por el mismo que ahora quiere echarse a tu hermano. ¿Cómo no te conmueves por aquel recuerdo? Por el cariño de Juan, tu hermano. ¡A Sacramento, muchachos! ¡Vecinos de Sacramento! Como jefe político y por haber capturado infragante al bandolero conocido como el Halcón, lo condena a morir en la horca junto con su cómplice por los delitos de homicidio, asalto a mano armada y conspiración contra las autoridades del lugar. Thank you.
públicos fueron sus crímenes. Y que esto sirva de escarmiento para el que crea que puede pisotear la ley. Que traigan a los reos. Yo no tengo piedad con los criminales. Matar a mi hermano haciéndolo pasar por mí. Los dos somos hijos de Juan Antonio Ruiz, el amigo a quien tan villanamente asesinaste. ¡Mientes, bandolero! ¡Mientes! ¡Los dos están muertos! ¡Yo los vi en las llamas! Prepárate y reza, Ledesma. ¡Será tu fin! Thank you.
Hecho está. ¿Qué tienes, hijo? Luisa. ¿La querías? ¿La quieres, Juan? Sí. Pero la vida de Juan está más limpia que la mía. Persiguiendo la venganza, me coloqué fuera de la ley. Y al manchar mis manos de sangre, encadené mi vida para siempre. Pero no importa, Ramón. La felicidad de mi hermano es mi propia felicidad. Yo seguiré fiel a mi juramento. Los pobres me necesitan. Ahí donde se cometa una injusticia, estará siempre el brazo del halcón. Desde hoy, Luisa, una nueva vida se abre ante nosotros. ¿Qué piensas? Tú lo sabes bien. Mi hermano. Mira. Surge del valle un lamento que se hace canto al talento. Camino de sacramento. Va cantando un bandolero. Vuelan las águilas reales en lo alto de la montaña, y un mirlo en los matorrales con agua clara. Camino de sacramento, bañado por tu beso. Camino que besa el viento, camino por donde voy. Camino de tierra herida, por donde busco un amor. En él dejaré mi vida, sin más ley que la de Dios. Camino de camino de tierra herida, por donde busco un amor, en él dejaré mi